Jocelyn, espera. Yo no quiero esperar. ¿Volviste loca? Estuviste a punto de decirlo frente a todos. ¡Esa es la verdad! ¡Así son las cosas! ¡Nazlee y yo vamos a ir en vano! ¡Ellas están viviendo una mentira y yo estoy obligada a vivirla! ¡Nazlee y yo iremos en vano! ¡Estoy cansada de esto y quiero poder gritarles que es una mentira! Eso no será bueno para nadie. No me importa. ¿No se enterarán eventualmente? No es una buena razón. Suficiente, Ali. No seas, Celine. No hagas, Celine. No vayas, Celine. Suficiente. No debes decidir por mí. Yo puedo tomar mis propias decisiones. Celine, no estoy decidiendo por ti. Trato de protegerte. No me protejas. ¿De acuerdo? No me protejas. No necesito que me protejas, Ali. Yo podía vivir antes de que tú estuvieras. No permitiré que te equivoques y quedarme callado. Si es un error, es mi error. Quizás yo quiero cometerlo. ¿Qué soy yo? Estaba disponible, ¿cierto? ¿Qué soy yo para ti? Perdón, Celine. No hagas nada solo por el hecho de que estás molesta conmigo. Por favor. Yo puedo controlar a esos hombres. El problema no es lo que dijo ese sujeto, sino que hayas estado anoche en el bar. No es verdad. No, es verdad. Tú me lo dijiste en el hotel. Es cierto, fuiste muy romántico. Pero ¿estás consciente de lo peligrosos que son tus comentarios? Estos no son solo celos. Tú dijiste que te da miedo poder perderme. Tú vives esta relación con miedo. No sabía que te causara problemas. No es un problema para mí. Ali, yo en verdad te amo. Esto es verdadero amor. Yo no estoy obsesionada contigo. No quiero interferir en tu vida. No quiero pasar sobre ti. Y lo tuyo no es amor. Lo tuyo se ha vuelto una situación obsesiva. ¿A dónde vas? ¿Por qué? ¿Quieres llevarme? Por mi propia decisión voy a donde quiero y no quiero que sepas a dónde voy a dirigirme. ¡Déjame en paz! Yo solo soy una parte tuya. Entiéndelo. Si no, me perderás. Celine vendrá, se los aseguro. Ella es buena persona. La conozco bien. Primero quiere estar a solas y pensarlo. Y hará lo correcto al final. Eso espero. ¿Y tú, Peri? ¿Estás asustada? No. No tienes por qué asustarte. Ellos tomarán una muestra de sangre, es todo. No hay problema. Vámonos, chicas. No podemos llegar tarde. Buen día. Vamos a ir juntos, ¿cierto? Así es. Peri, ¿podemos hablar? Ustedes alístense. Sí, vamos, Nazlee. Su nombre es Basak. ¿De quién? De tu hermana. Ella es pequeña, más joven que tú. Ella nunca ha ido a la escuela por su enfermedad. Pero ella quizás se recupere y pueda ir a la escuela como tú. Su sueño es poder estudiar. ¿Sabes qué? Nosotros podemos tratar de ayudarla. Estoy asustada, Haluk. Ella está más asustada, ¿sabes? Ella ha estado asustada por mucho tiempo. Quizá lo entiendas al conocerla. Sí. Trataré de ayudarla tanto como me sea posible. Yo sabía que lo harías, mi hermosa princesa Peri. Bueno, ahora tú también ve a alistarte. Soportar. A un grosero. Y necio. Me estoy tratando de protegerte. Mi. Son estupideces. Tú me proteges como a un lindo cachorrito. Así es, yo soy un cachorrito para ti, idiota.
¿No ves que voy a volverme loca? Espero que no siempre hables sola mientras estás en el auto. ¿Qué haces en este lugar? Oye, dime a quién estás maldiciendo. ¿Y a quién más? A Ali. ¿Ali? Ali. ¿Y él sabe que tú lo estás maldiciendo? Pero, ¿por qué tendría que enterarse? Solo porque lo maldijiste, tú deberías perdonarlo. Sabes, Dorok, tú tenías razón. Ali sí es ese tipo de hombre. ¿Por qué? Las cosas que hizo anoche, el que interfiere en mi vida constantemente y su manera de querer tomar el control, ya me cansé de eso. Yo no puedo decir nada con respecto a que él interfiera en tu vida, porque tuvo razón. Yo hubiera hecho lo mismo en su lugar. Celine, escucha, yo creo que Ali es un buen chico. Él tiene algunos problemas de carácter, pero él es una persona especial. Es muy cierto, es especial. Ali no se parece a nadie, aunque peleamos con frecuencia. ¿No crees que sería mejor que él mismo lo escuchara? Además, así resolvería sus problemas. ¿Qué opinas? ¿Habló con él? ¿Qué? ¿Desde cuándo son mejores amigos? Llámalo cuando quieras. Yo jamás dije que le llamaría. ¿Cómo estás? Eres de lo peor, lo sabes, ¿cierto? ¿Es lo primero que tienes que decirme? Así es lo primero que te digo. ¿Cómo pudiste usar a Dorok? Eso no puedo creerlo. Oye, ¿qué puedo hacer? Tengo un buen efecto en la gente. Por ejemplo, Dorok, él dice que empezará a interferir en la vida de sus futuras novias. Está bien, lo siento. Solo quería evitar que pudieras hacer algo de lo que puedas arrepentirte. No sé. Además, yo no debería interferir tanto en tu vida. Me extralimité. ¿Un poco? Pero no significa que de ahora en adelante te vaya a dejar ser completamente libre. Tú ibas muy bien hasta este momento, pero lo último no. Tú determinarás el límite de tu libertad. Yo te estaré esperando del otro lado del límite. Pero pon un límite. ¿Está bien? Ponlo. Pensé que irías y se lo dirías a tu madre porque estabas enojada. Pero si eso quieres, cuenta conmigo. Si quieres, vamos al hospital ahora y le diremos todo a tu madre. Estaré contigo. Siempre te acompañaré. Porque no existe un lugar mejor donde estar. Vayamos al hospital. Está bien. Başka gözlerle insanlara dokunsam.
ben görünmez miyim? Kendi hikayemi yazmaya çalışsam ben yenilmez miyim? Kapat gözlerini. Seni görenler de olsa bienvenida. Basak, tu hermana. Basak, ella es tu hermana Celine. Bienvenida, hermana Celine. ¿A dónde tengo que ir? Celine, te sacarán la sangre al final del corredor. Te acompaño. Gracias, hermana Celine. Se los agradezco mucho. Doctor, ¿cuándo estarán los resultados? En una semana. Pero no se preocupe, señora Gunes. Ya hablé con Haluk. No entiendo. No debe preocuparse. Yo me ocuparé. Nos vemos. Mamita, ¿vamos a la cafetería? Claro que sí. ¿Quieres comer algo? No, muchas gracias. Pensé que no ibas a venir. No pude encontrar nada mejor que hacer. ¿Por qué vamos a jugar ahora? ¿Qué? ¿Siempre tenemos que apostar para jugar? ¿Hoy te ves mejor? Es que pudimos ayudar a una persona. ¿A quién? A mi hermana. ¿Tienes otra hermana? Media. Media hermana. Complicado, ¿no? ¿Podríamos jugar sin hacernos tantas preguntas? Claro que no. La regla de hoy es quien anote hace pregunta y el otro responde. Tú empiezas. ¿Le temes a la muerte? Ya no le temo. Thank you.
De repente empezaste a jugar mejor. ¿Sigues amando a Sabás? Ya no. Creo que sí. No sé bien. Obtuve mi respuesta. Nunca dejas de seguirme, ¿verdad? Me gusta pasar el tiempo contigo. No me digas. ¿Quieres escuchar el resto? No quiero. ¿Cuánto tiempo más sufrirás por Sabás? No quiero que sigas preguntándome tonterías. No estoy dispuesta a contestar cosas que me molestan. Esas son las reglas. Lo prometiste. Entonces no tengo idea. Sufriré para siempre. Qué duro. ¿Es verdad que yo te agrado? Te hice una pregunta. Jijit. 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 Una de ellas será compatible, ¿verdad? Uh-huh. Espero que sí. Gracias, Yersin. A partir de este momento también serán mis hijas. También eres mi hija. Va a recuperarse. Eso te lo prometo. Creo que me equivoqué contigo, ¿verdad? Oye, empecemos. Ali. Daruk, mucho gusto. Igualmente. Tu intuición es buena, Ali. Ayer tú me preguntaste por qué estaba aquí. Vine por mi padre. Papás y también hijos. Déjame adivinar, ¿él te abandonó? Sigues teniendo razón. Él nos abandonó y está aquí. Tiene una nueva familia. Y yo vine tras él. ¿Él sabe al respecto? Aún no. ¿Y lo confrontarás? Haré más que eso. ¿Te vengarás? Haré lo que sea necesario. Para que recuerde que seré su hijo toda su vida. Eso haré. Pero no ha funcionado. Porque él nunca se dio cuenta de que ahí estabas.
Nuestras historias son similares, ¿cierto? Sí, es verdad, iguales. ¿Cuándo voy a escuchar tu historia? Mi historia es inexpresable. Dime, Ali, ¿qué hago? Aún sigues tratando de demostrarle quién eres. Creo que no deberías esforzarte tanto. No puedes. Solo debes aceptarlo. No puedes forzar a que alguien te ame. Si no te ama, arruinarás tu vida. Tengo que irme, Doruk. Mi vida no. La tuya será arruinada, Ali. Me asustaste mucho. Estoy bien. Solo olvidé tomar mis pastillas. No se lo dijiste a nadie más, ¿cierto? Me insististe tanto en que no lo hiciera que no pude llamar a ninguna persona. Gracias. Quita esa expresión de miedo. Mira, estoy sonriendo. Pero yo no veo nada divertido por sonreír. ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Por qué Sabás está aquí? No me digas esas tonterías, esa no es la razón. Es que no conozco ningún otro hospital y por eso es que vine aquí. Está bien, estoy bromeando. ¿En verdad estás bien? Estaré bien pronto. No fue importante, fue un ataque muy leve. Entonces ya no correremos ni jugaremos. Se acabó, ¿de acuerdo? Pero eres tan rápida que no te alcanzaré jamás. ¿Ya viste? Una razón más para que te alejes de mí. Ya no me sigas. Haces que las cosas sean más difíciles. El juego no terminó. No paras de hablar del juego. Yo no respondí la última pregunta. ¿Escuchaste la última pregunta? Quizá esa fue la razón de mi desmayo. Gigi, ya deja de hacer tantas bromas estúpidas. Siempre dices cosas raras. ¿Cuál fue la pregunta? Me preguntaste si tú me agradabas. Pero no me agradas. Bien, perfecto. ¿Qué gusto me da? Me he enamorado. Me he enamorado. Me he enamorado. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Debo irme enseguida. Yo voy. Tengo que irme. Estás aquí porque me tienes lástima. Te sientes responsable por el accidente. No digas que te tengo lástima. Cierto, me siento responsable. Es por eso por lo que estaré aquí hasta que te recuperes y te levantes. No voy a estar en ningún otro lugar. ¿Qué pasará si no puedo levantarme, Sabás? No tienes la opción de no levantarte, Melissa. Escuchaste a la doctora. Ella dijo muchas cosas buenas. Todo va a estar bien con los ejercicios. Cuando me recupere, es decir, cuando todo sea como en el pasado, ¿nuestra vida regresará a ser la de antes? Nada será como el pasado en mi vida, Melissa. Claro. Porque Nazli se ha ido. Nazli se ha ido. ¿Podemos dejar de hablar de esto? ¿Con nosotros qué pasará? ¿Podremos estar igual que en el pasado? Melissa, nosotros no deberíamos estar hablando de esto, sino del tratamiento. Por eso debes descansar. No hay tiempo para discutir esto. Así que no hay posibilidad alguna. No me presiones, por favor. Está bien. Lo siento mucho. Entiendo.
Él me declaró su amor en una emergencia. Eso no está bien. Yo sigo amando a Sabaz. Y no puedo darme por vencida. ¡Uy! Todavía no puedo renunciar a él. ¡No puedo! Aún en este momento, vine aquí por Sabaz. Gigi tenía razón. Yo quiero verlo. No quiero verlo. Tú quieres esto, Nazli. ¿Qué le voy a decir a Gigi? Date por vencido antes de que sea muy tarde. Creo que me agradó lo que él me dijo. No me agradó. Ay, no me interesa. Solo quiero a alguien que me cuide. Pero no puedo romper el lazo tan fuerte que aún puedo sentir por Sabaz. No logro sacarlo de mi cabeza. Debo ir a ver a Sabaz pronto. Si veo los ojos tristes de Sabaz, podré decirle que no a Yijit. Necesito ver a Sabaz. Oye, ¿podrías darme un poco de agua, por favor? Deberías relajarte. En verdad no espero nada de ti. Ni siquiera hay necesidad de que te quedes conmigo. No seas ridícula. Espera, te ayudo. Te lo agradezco. Son dos cosas distintas. Yo estoy aquí porque soy responsable del accidente. Sabaz, fue un accidente. Tú no me debes nada más. Por lo menos esto no es lo que me debes. ¿Qué más? ¿Quieres ayudarme a enderezarme? No tengas miedo, Sabaz. No me gustan las cosas incompletas. Él no te ama. Sácalo de tu cabeza, Nazli. Deja de estar enojada con él. Y deja de estar enojada contigo. Dejaré de estar enojada conmigo. ¿Lo ves? Nosotros vamos a salvarle la vida. Sé que ha pasado poco tiempo, todo lo que pasó está muy reciente, pero nos estamos purificando, Unes. Nosotros empezamos una nueva vida, empezamos todo desde el principio. ¿Eh? Quiero preguntarte algo, pero no sé si deba hacerlo. Voy a tener al bebé, Jalil. Lo sabía, soy muy feliz. No, por favor, no me toques. Voy a tener al bebé. Pero me iré de aquí mañana. ¿Tienes que irte? Necesito alejarme de aquí, Haluk. Y mañana me iré con las chicas. Tú no puedes hacer algo así. Ya lo habías intentado y no funcionó. Por esa razón, no puedo permitirte que lo hagas de nuevo. No tiene nada que ver contigo. Solo me concierne a mí. No puedo verte. No puedo verme al espejo, no puedo vernos a nosotros. Cuando te veo, recuerdo ese momento. Siento que me voy a volver loca en esta casa, no solo contigo. Encontraremos otro camino, otra solución. Haluk, debo alejarme de ti en este momento. Tenemos que estar lejos el uno del otro. Por favor, no te opongas, te lo ruego. Me estoy volviendo loca en esta casa, me volveré loca. No puedo permitirlo. Por favor, Haluk, si me amas, tienes que aceptar lo que decidí. No lo acepto, no lo voy a permitir, no lo permitiré. No, Haluk, voy a dejarte ir, ya, no lo haré. No. Tú no puedes irte, Haluk, yo no puedo vivir Haluk, sin ti, no, pido, de ninguna acepta manera. Acepta mi decisión, te lo pido, por favor, acéptalo.
Seguro pasó algo malo. Espero que no haya pasado nada malo. Bueno o malo, no lo sé, chicas. Pero debo hacer esto por mi bien. ¿Has llorado mucho? Sin importar qué suceda. Siempre estaremos juntas. Siempre ha sido así y les prometo que siempre será de esa manera. Mamita, cuando nos dijiste algo parecido, tú te casaste. Tienes mucha razón. Quizás se opongan, no pueden preguntar por qué tiene que ser de esta manera. Pero decido que sea de esta manera porque sé que es la única solución. Y espero que lo respeten. Mamá, ¿puedes decirnos qué pasó para que nos digas esto? Debo irme de esta casa por un tiempo. ¿Regresaremos a Izmir? No, por ahora no regresaremos a Izmir. Nosotros no regresaremos. Continuaremos viviendo aquí a nuestra manera. ¿Por qué? ¿Vamos a cambiarnos a otra casa? Sí, eso haremos. ¿Vas a divorciarte? Oye, espera, hermana. Escucha. No vamos a divorciarnos, no por ahora. Pero por favor, no hagan preguntas de qué está pasando o si Haluk hizo algo malo, se los ruego. Haluk no ha hecho nada. Esto tiene que ver conmigo. Tiene que ver con mis sentimientos. ¿Está bien? Mamá, en mi opinión, tienes que decirnos qué pasó. Selim, está bien, luego. Ustedes son lo que más quiero. Me he sentido mal por algún tiempo. No puedo respirar aquí. Necesito tomarme un tiempo. Necesito alejarme de aquí. ¿Está bien? Sí, madre. Siempre estaremos contigo. ¿Verdad que sí? Por supuesto que sí. Quiero volver a vivir en Izmir. No significa que no volveremos a vivir aquí. Me interesa que sepan algo. Solo quiero una cosa. Que ustedes estén conmigo para siempre. No quiero nada más. Mamá, a donde vayas iremos. Absolutamente. Ahora quiero llorar. Entonces vamos a llorar. ¿Sientes miedo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué? ¿No puedo venir a ver a mi padre? Escucha, vas a volver. Vas a volver a Alemania. Esta vez no será como tú dices. Quiero conocer a tu nueva familia y a mi hermano. Claro que no. Te lo advierto, no. ¿Me estás amenazando? Si te metes con mi hijo, Doruk. Déjame decirte qué pasará. Yo voy a ser parte de tu vida. Siempre estaré cerca y tú no podrás decir quién soy. ¿Sabes por qué? Porque sé lo que hiciste antes de salir de Alemania. Eres un bastardo. No me amenaces. No te acerques a mi familia. Ya lo hice. Y será mejor que te acostumbres. Adiós, papá. Esto es muy repentino, Celine. ¿Sabes por qué? Mamá no nos lo dijo. Han pasado muchas cosas desde que Safer apareció. Pienso que tiene que ver con eso. Voy a hablar con mi padre. Creo que no deberíamos presionar. Ninguno de ellos dirá nada. Son muy extraños. Al parecer ellos se divorciarán, pero al mismo tiempo parece que no. ¿Qué pasará con nosotros?
Nos iremos a alguna parte de Estambul. ¿Y si todo sale mal, qué pasará? Ali, no lo sé. Quizá regresemos a Izmir. Si te vas, me voy contigo. ¿En verdad lo harías? Hasta el infierno te perseguiría. Lo que siento es extraño. Igual yo. No quiero que me dejes sola nunca. ¿Dijiste que te molestaba? Tú eres parte de mí. Aunque no siempre. Pero necesito que estés conmigo. Quiera que yo vaya. Solo hay una mujer en mi vida. No lo olvides.
matarme. Kendi hikayemi yazmaya çalışsam ben yenilmez miyim? Kapat gözlerini, seni gören